está quebrado. Ir al auditorio, ¿verdad? Igual yo llevé al grupo con el que estuve anteriormente, solo por media hora, dicen. Bueno, yo voy a estar allá con ustedes, ¿verdad? Y si podemos trabajar, aunque sea una hora, lo vamos a hacer, ¿verdad? Dependiendo de cuánto nos tardemos allá, ¿verdad? Pero allá voy a estar con ustedes y nomás termine, pues nos regresamos. ¿Ok? Repito nuevamente, los exonerados no tienen obligación de estar acá, ¿verdad? Yo los tengo anotados y no hay ningún problema. Pero igual, si ustedes quieren estar acá, ¿verdad? Y quieren practicar un poquito, o son un tanto altruistas y le quieren ayudar al compañero de que casi no maneja mucho el tema, igual, pueden estar acá. No hay ningún problema para mí. ¿Está claro? Muy bien, entonces, vámonos. Todos. Gracias.
Yeah.
me cambiaron. Anterior, con la única clase que hemos tenido, formalmente hablando.
Vimos la primera página. ¿Sí? Vimos el alfabeto, the English alphabet. ¿Sí? Practicamos lo que es el spelling. No. No. I don't remember. Muy bien. ¿Buscaron vocabulario de professions and occupations? ¿Buscaron vocabulario de family members? Solo Samuel buscó vocabulario, ¿verdad? ¿Verdad, Samuel? No. ¿Vos sí? ¿Vocabulario de? Carpintero. Solo eso. Tío, primo. Cuñada, cuñado, suegro, suegra, policía, doctor. Solo lo que está en el material. Muy bien. Yo les recomendé, ¿verdad? De que, porque hicimos un pequeño ejercicio, ¿verdad? De profesiones, ocupaciones y de miembros de la familia. Yo les recomendé que buscaran, ¿verdad? Que buscaran más. ¿Verdad? No sé si lo hicieron. Pero quizás se los voy a dejar como tarea formalmente, ¿verdad? Busquen de 20 a 25 profesiones y ocupaciones. Y de 20 a 25, perdón, miembros de la familia. De 20 a 25 profesiones y ocupaciones mezclado, y de 20 a 25 miembros de la familia. ¿En su cuaderno? Eso sería el 5%. Más o menos. No pongan mamá y papá otra vez. Mamá, hermano. Eso ya no lo vuelvan a poner. Grandmother, grandfather. ¿Verdad? Buscamos vocabulario nuevo. ¿Sí? La idea es que aprendamos más, ¿verdad? De lo que ya sabemos. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Choose a partner. Choose a partner. Escojan a alguien ahí. ¿Sí? Todos tienen que tener pareja. ¿Ya? ¿Ya lo tienes? Razones por las que no lo manejan, ¿verdad? Algunos que sí lo manejan a perfección, ¿ya? De pe a pa, hasta en francés quizás lo manejan, pero hay otros que no, ¿verdad? Entonces yo me tengo que asegurar
de que esos que no han recibido inglés, ¿cuál es tu nombre? Kevin. Kevin, cambia con él, por favor. Ya, por favor. ¿Verdad? Entonces, hay muchas razones por las que no manejan esas, no pueden contestar esas respuestas tan fáciles. Para algunos, ¿verdad? Porque no recibieron inglés, están en un instituto público, no les gusta, que es lo más probable. ¿Algo más? ¿Por qué creen que no pueden contestar? O falta de práctica, ¿verdad? Samuel, how are you today? Very well. Okay. Una forma informal de decir how are you? What? What's going on? Okay. Otra? What's up? Mm-hmm. WhatsApp quizás era más informal, sí. Pero no me la han dicho todavía, la que quiero que mencione. What's cooking? Excuse me? What's cooking? No? What happened? What happened? Esa es otra pregunta. Esa es una pregunta muy diferente, ¿verdad? Ok, y en el material tienen how is it going, ¿verdad? How is it going? ¿Cómo te va? What's your name? Rodrigo Andrés. Rodrigo, what's today's date? Tienen pareja, ¿verdad? Everybody has a partner. ¿Todos tienen un compañero? Who doesn't? ¿Quién no? ¿Quién más? ¿Quién más no tiene pareja? Ok, ya tenés. Voy para allá. Ok, first question, ¿verdad? Decidan quién va a preguntar primero. ¿Quién va a preguntar primero? How old are you? Right now? No estamos trabajando en ningún ejercicio del material, ¿verdad? Es un ejercicio oral. ¿Sí? Si no lo pueden contestar, que les ayude el compañero. How old are you? 32 years old. What? 32. 32. 32. Question number two. How old is your father? Quinta.
How old is your sister? Question number five. How old is your brother? 32 years old. It's okay? No. ¿Está bien la respuesta? Is a right, is correct answer. Sí es correcta. Pero, but, pero es informal. ¿Sí? Ah, es informal. La respuesta está bien, pero es informal, ¿verdad? La formal tenemos que decir I'm. ¿Sí? ¿Cómo quiero que me contesten en el examen? Formalmente. ¿Sí? ¿Claro? Ok. Question. ¿Cuál pregunta vamos ahorita? Por la sexta. Ok. How do you spell your last name? Thank you.
Pero tienen que aprender, si no se lo
pueden, vuelvo a repetir, tienen que aprenderse. Porque les voy a preguntar por su nombre, por el vocabulario de la familia y por el vocabulario de las profesiones y ocupaciones que van a buscar. ¿Clear? ¿Sí? Ok, sit down. Sit down, Caleb. How do you spell your last name? Serrano. ¿Te molesta el abecedario? Sí. Ok. G-E-R-R-I-G-O. Muy bien. Relax. Buen esfuerzo, ¿verdad? Sí, ha tratado de hacerlo. ¿Pero qué le faltó? Ajá, ¿y después? No dijo eso, ¿verdad? Y aquí está. Aquí está. ¿Lo ven todos? ¿Pueden ver toda la respuesta? ¿Caleb? ¿Ven la respuesta? ¿Sí o no? Sí, me dice. Ok. Muy bien. Sit down. Mister, how do you spell your last name? O-R-E-L-L-A-M-A. What is it? Orellana. What? Orellana. Ok, sit down. Ok, now three girls. You two. Okay. You two. Arriba. You two. Arriba. Quickly. You first. How do you spell your last name? Alfaro. Sí, pero no lo. Okay. No use eso. Alfaro dijo. Okay, no use eso. El otro. Lo que yo quería que no lo mencionara. ¿Sí? Ok. How do you spell your last name? O-R-R-E-S. What is it? Okay, sit down. Thank you very much. Next? Who's next? Okay, how do you spell your middle name? In front of the class. My middle name is A-B-I-D-A. Start again. My middle name is A-B-I-D-I-E-L. What is it? Miguel. ¿Pero qué le faltó? La primera vez lo dije, pero con la segunda cena. Con la segunda cena ya no lo dije. Ok. Sit down. How do you spell your middle name? It is spelled M-A-G-D-A-N. E-M-A. What is it? Magdalena. Magdalena? Okay. Thank you very much. What's your name? Christian. Okay, Christian. How do you spell your middle name? H-I-S. What is it? Your middle name? Alexis. Ah, X. Yes. X. Okay. Muy bien. Time is over.
tiempo ya terminó, ¿verdad? Este, si tienen problemas con el abecedario, practíquenlo, ¿ya? Porque con seguridad les voy a preguntar, ¿verdad? Muy bien, mañana tenemos la próxima clase, ¿verdad? Hello. Yes. Sí, muy bien. Mañana necesito que traigan completo los ejercicios 2, 3 y 4. También necesito que traigan el vocabulario técnico ya. ¿Sí? Que está al final. Que está al final del material. Solo la primera lección. ¿Está claro? Solo la primera lección. ¿Verdad? Ejercicio 2, repito, 2, 3 y 4. El 4, mañana. ¿Perdón? No exactamente memorizado, sino que maneje la pregunta. Traten de contestarlo. ¿Verdad? Yo sé que la mayoría puede contestar estos ejercicios, el 2, 3 y 4. Si no pueden, pues me preguntan mañana a mí. O cualquier duda, ¿verdad? Me llaman a mí mañana. ¿Está claro? Okay. Y el vocabulario, ¿verdad? ¿Sí? That's all. Have a nice day. ¿Cómo vas a ir a comer o no? ¿Vas a comer? ¿Para comer otra cosa? ¿Qué se va? Vocabulario técnico, sí. ¿Verdad? Que vamos a ver si puede llegar. Sí, tomorrow.